aparecía un nuevo goleador en San Martín. Diego Taño marcaba sus dos primeros goles ante Chicago en su carrera profesional. Después la cosa se pondría difícil porque Tonelotto descontaba y el flaco Vivaldo, en una atajada brillante sobre un tiro penal, ponía las cosas 2-1 y en el segundo tiempo lo liquidaba el equipo de San Martín. Aparecía Silvio René Carrario con su racha seguidora de goles y apareció en su cumpleaños Luciano Ávalos para marcar su primer gol profesional.